Estamos preocupados como Asamblea Plurinacional, como diputados uninominales, comprometidos con nuestra población, ¿no? Porque hoy en día la población ya no quiere ver disputas, discusiones de algunos colegas, ¿no? Al interior de lo que es la Asamblea. Lo que quiere es que respondamos a necesidades concretas. Este tema de la ley de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es una ley que se ha estado postergando hace más de 8 sesiones, ¿no? Y creo que es importante dar solución y dar una salida alternativa legal a la gente que se ha sentido vulnerada en sus derechos sexuales durante muchos años, ¿no? Y también está el tema del tratamiento de la ley del presupuesto general de la nación, ahora donde hay este tema de sequías, donde hay bastante necesidad en muchos municipios, regiones, departamentos, necesitamos inyectar recursos económicos para que puedan llevar adelante los planes, programas, proyectos a nivel nacional, y bueno, los municipios, las gobernaciones, las universidades, la policía, las Fuerzas Armadas están esperando, ¿no?, la aprobación de este presupuesto, la modificación, para llevar adelante y seguir aportando al desarrollo de nuestro país. Nos preocupa cuando denuncian a un colega, al diputado Jáuregui. Creo que en Bolivia está garantizado el debido proceso y también está garantizado la presunción de inocencia de cada uno de nosotros como ciudadanos. Lamentamos que politicen este tema, sin embargo, vamos a ver de poder conversar con nuestro colega, porque que no sea una excusa para seguir dilatando y seguir postergando el hecho de que instalemos una sesión en favor.